bienvenidos a Planeta Cero, serie de podcasts sobre el mundo del misterio. Dirige y presenta José Ángel Pastor. Puedes contactar a través de nuestra página Planeta Cero en Facebook. Esperamos que disfrutes con el apasionante tema que te presentamos hoy. Loch Ness, este archiconocido lago situado en las Highlands escocesas y al cual ya dedicamos un programa aquí en Planeta Cero hace algún tiempo, lógicamente hablando de sus misterios y de su más misterioso habitante, supuesto habitante, como es Nessie. Vamos a retomar hoy el tema del Loch Ness y de Nessie, de este supuesto monstruo que habita en las profundidades del lago en cuestión, pero lo vamos a retomar desde una óptica un tanto diferente y lo hacemos en función de una noticia que apareció la pasada semana que reabre un mito, un misterio, un tema que en definitiva pues en los últimos tiempos parecía haber quedado un tanto apartado. Ya sabéis que a mí siempre me ha interesado bastante el tema. He visitado el Loch Ness en innumerables ocasiones. Ya en ocasiones digo un número, pero realmente ya ni sabría contar cuántas veces he estado en el Loch Ness, ya que, como muchos sabéis, pues no me pilla demasiado lejos de casa. Y la cuestión es que mi idea o mi opinión al respecto es la tengo bastante formada después de una serie de investigaciones. Mi idea es que realmente todo es un fantástico bulo que comenzó en un momento dado para atraer turismo y que realmente funcionó muy bien. Claro que siempre me gusta, aunque tenga opiniones formadas al respecto de diversos temas, tener la mente abierta. Y si alguien me puede hacer cambiar al respecto de mi idea, pues es agradable. Bien, no sé si las noticias que están surgiendo últimamente al respecto de Nessie y del Loch Ness me harán cambiar de opinión, pero sí que quería compartir con vosotros esta noticia que, insisto, apareció en la prensa escocesa en la pasada semana. Reaparece Nessie. Reaparece Nessie y no solamente eso, sino que se abre una nueva vía de investigación con multitud de expertos que han comenzado a desplazarse a la zona después de este, por así decirlo, avistamiento que aconteció la pasada semana. Parece ser que se encaminan unos tiempos de nuevas investigaciones en el Loch Ness buscando qué pueda haber en el fondo y si en realidad el mito de Nessie no es tal y efectivamente estamos hablando de un monstruo o animal prehistórico o de especie no catalogada que se puede encontrar en el fondo, pululando por el fondo del Loch Ness. Bien, vamos a entrar en la noticia en cuestión. La noticia viene dada, o la voz de alerta, viene dada por una persona llamada Ronald McKenzie, que es un trabajador, concretamente supuesto es el de director de una de las empresas que realizan cruceros para turistas por el mencionado lago, por el Loch Ness. Esta empresa concretamente es la Cruise Loch Ness. El señor Ronald McKenzie, de 49 años de edad, un personaje bastante experto en la zona, ya que lleva habitando en esta zona del Loch Ness y de una forma u otra trabajando al respecto de los misterios del lago pues desde que tenía 16 años, con lo cual pues después de casi 35 años es una persona bastante experimentada. Bien, el tal señor McKenzie llevaba uno de los catamaranes de su empresa con 12 turistas a bordo, atravesando el Loch Ness. Concretamente su ruta salía de Invermorriston
Y bueno, se dirigía a realizar su típica ruta, dando un recorrido por el lago. Y bueno, no realmente. Hay que decir que esta empresa, la Cruz Loch Ness, no se dedica especialmente a buscar rastros de Nessie ni a llevar a los turistas a buscar el monstruo. Es básicamente un crucero de placer atravesando el Loch Ness, que hay que decir que tiene unos paisajes extremadamente bellos en ocasiones, especialmente si el clima acompaña. Y bueno, pues lo que hacen estos 12 turistas era básicamente disfrutar de la travesía, de los paisajes. Y bueno, el mismo señor Mackenzie comentaba que a medio camino de travesía, que es cuando acontece toda la situación, pues los pasajeros estaban más pendientes de las aves que pululaban por el cielo, en concreto de la posibilidad que estaban teniendo de ver águilas, bueno, a una distancia bastante cercana, algo que parece ser que no es muy habitual. Y bueno, embobados estaban los pasajeros observando toda esta naturaleza, en una zona que también menciona el señor Mackenzie, que tenía concretamente, insisto, a mitad de camino de lo que era la travesía total, pues una zona de una profundidad de unos 620 pies, que traducido a metros deben de ser algo así como 190 metros aproximadamente. Bien, pues mientras los turistas, insisto, continuaban disfrutando de la naturaleza, Ronald Mackenzie se dio cuenta que el sonar de profundidad lanzaba una señal, o devolvía, en este caso, una señal de un objeto que se ubicaba a una profundidad de 558 pies, unos 170 metros de profundidad. Este objeto aparecía en el sonar como un objeto alargado en movimiento que medía aproximadamente 10 u 11 metros de largo. Bien, no era el único punto que lógicamente el sonar detectaba en este momento. Otros puntos más cerca de la superficie, pues Mackenzie, un hombre experimentado en el lago, los identificaba claramente como bancos de peces. Pero este objeto a 170 metros era mucho más misterioso. Además, se dio cuenta en un momento dado, cuando ya fijó la mirada en este punto que aparecía en su sonar, se dio cuenta de que el objeto se movía curveando el cuerpo. Él lo describía como si fuera el movimiento de una anguila. Claro, insisto, de 10 u 11 metros de largo. Y bien, bueno, el contacto hay que decir que duró aproximadamente unos 10-11 segundos, y finalmente desapareció. Bien, la excitación de Ronald Mackenzie fue realmente inusual. Insisto, este es un hombre que lleva pues 35 años trabajando en el lago, y dice que jamás había visto nada parecido. Él, de hecho, se declara como totalmente incrédulo al respecto de la historia de Nessie, o de la posibilidad de que haya un monstruo en el lago o cualquier tipo de animal de esta índole. Sin embargo, él dice que, visto lo visto, aquello se podía considerar como una clara evidencia, y efectivamente, pues lo que hizo en cuanto llegó a tierra fue lanzar a los cuatro vientos este avistamiento a través del sonar. Bien, los primeros expertos que se trasladan a la zona, e incluso algunos a los que les llega la noticia en los diferentes puntos en los que están situados, pues no solo en Escocia, sino por todo el planeta, comienzan a dar sus opiniones. Una de las opiniones más extendidas, y que lógicamente nos lleva al punto de seguir pensando que no hay absolutamente nada y que se trata de otra farsa más, otra confusión, otro avistamiento fallido, la primera opinión es que se trata de un banco de peces. Varios expertos coinciden con esto. Pero insisto, Mackenzie, la persona que consiguió este avistamiento, dice que claramente sabe distinguir un banco de peces, como los que había en ese momento en el sonar, en posiciones más de superficie, lo sabe distinguir a este avistamiento mucho más profundo, y que, como él dice,
realmente no era, no parecía un banco de peces, sino un objeto mucho más sólido, y que vuelva a describir que hacía esos movimientos tipo anguila. Algunos otros expertos han declarado que, bueno, este animal podría ser alguno ya catalogado, y la mayoría hablan de la posibilidad de que sea un esturión, que, como ya sabéis, es un pez de agua dulce, con lo cual es fácil encontrarlo en un lago, y también es un pez de un gran tamaño. Pero aquí a estos expertos habría que decirles que esta explicación que intentan dar es bastante alocada, o cuanto menos bastante difícil de creer, puesto que los esturiones más grandes de los que se tiene constancia miden unos 6 metros, y estamos hablando de que este animal u objeto, lo que fuera, que aparecía en el sonar, pues medía prácticamente el doble. Si pudiera ser un esturión, por así decirlo, mutante, y perdonad que me lo tome a broma, pero bueno, no me cabría otra manera de pensar en un esturión tan grande, realmente. Pero bueno, esta es otra de las opiniones que dan los expertos. Bien, otro experto, en este caso una persona que trabaja habitualmente con este tipo de tecnología de sonar, se trata de, además, una persona que es experto en sonares, su nombre es Craig Wallace. Bien, este señor dice que sin duda, según los detalles que da Mackenzie de lo que él ha visto en su sonar, sin duda se trata de un animal, de un ser vivo, y que lo más probable es que sea una especie desconocida. Bien, yo también opino, de la misma manera que las otras opiniones que comenté antes me parecían un poco simples y difíciles de creer, en el sentido en el que van los incrédulos, yo creo que esta opinión es demasiado aventurada y quizá demasiado crédula. Harían falta muchos más detalles, o al menos es mi opinión, para pensar que esto que apareció en el sonar es una especie de animal desconocida. Bien, otro experto, y en este caso es un experto en los temas referentes al Loch Ness y a los avistamientos de Nessie, con lo cual podemos pensar que puede estar un tanto influenciado, es un tal Steve Feldham. El señor Feldham es otro de los que dice, sin muchos más datos, que es la evidencia más clara que se ha encontrado en muchísimos años de la presencia de algo que bien pudiera ser Nessie. Bueno, pues quizás sea una evidencia muy clara, pero no sabemos de qué, porque nada indica que efectivamente sea Nessie, tampoco indica lo contrario. Yo creo que efectivamente habría que investigar más. El propio Steve Feldham lo que dice es que, bueno, es algo que ya os comenté al principio, Mackenzie, la persona que ha hecho este avistamiento, es una persona que lleva en la zona 35 años y que no cree en Nessie. Si una persona, bueno, bajo estos parámetros, considera que realmente ha visto algo que pudiera ser en lo que él no cree y que nunca ha visto, pues quizá habría que empezar a hacerle caso. Bien, pues estas son las conclusiones de los expertos, esta fue la noticia, y hay que decir que, investigando un poco más, encuentro que este es el octavo reporte de avistamiento en el Loch Ness en este año 2020. Con lo cual, bueno, el hecho de que haya aparecido en las noticias de una forma bastante, no diría primera plana, pero bastante destacada, quizá haga pensar que efectivamente este sea un avistamiento más claro o con más base. Yo creo que se va a seguir investigando, es lo lógico. Desde luego, bueno, parece que es efectivamente el más claro y creíble de estos reportes que aparecen este año. Y después tenemos una organización, no sé si realmente es una organización o es un registro, es el registro oficial de avistamientos del Loch Ness, que registra efectivamente todos los reportes que le llegan, y que coincide también en que sin duda es de los más claros que jamás han habido en la historia del Loch Ness. Evidentemente es muy claro, pero nos vuelve a dejar nuevamente con la duda de qué es este avistamiento. No voy a extender más el podcast de hoy porque tampoco tenemos muchos más datos, y lo único que quería hacer era básicamente comentaros al respecto de,
de la noticia. Yo os animo a que sigáis investigando y también a que estéis alerta y atentos, porque estoy seguro que después de este avistamiento, de este avistaje a través del sonar del señor Ronald McKenzie, pues las investigaciones van a profundizar un poco más. Como ya os dije, las últimas noticias es que bueno, se han movilizado bastantes personajes, yo no sé si decir cazadores de Nessie, pero sí personajes interesados por el tema, se están movilizando hacia Loch Ness y ya están en el lugar. Bueno, pues algunos de ellos ya están en el lugar realizando further investigations, ¿no? Investigaciones un poco más allá. Así que vamos a ver en qué termina todo esto y bueno, espero que pronto podamos tener algún dato más hacia un lado o hacia el otro. Bien hacia el lado de que realmente se trata de otro fake o de algún otro o de alguna otra confusión de algo que evidentemente no es Nessie, o bien en el sentido de que efectivamente, y como intentamos titular el podcast de hoy, pues Nessie reaparece y veremos si realmente finalmente aparece de verdad. Espero que os haya gustado este corto podcast de hoy y me despido hasta la próxima. Hasta luego.